Así salía el misterio de la Sagrada Cena de la Catedral en directo en 8 Andalucía. Lo están viendo en todo el mundo a través de 8tvandalucía.es. Juan José, coincidíamos en esa imagen que veíamos, ¿verdad?, de la puerta de palos. Decías, en el paso se está instituyendo la Eucaristía y en la puerta de palos está la adoración de los Reyes Magos. Tanto significado que guarda la Semana Santa. Total.
bueno, una puerta que queremos precisamente darle un protagonismo especial el año que viene también, a pocos días de la coronación de la Virgen de la Paz, con el Congreso Nacional de los Belenistas aquí en Sevilla. Y va a ser unos días después, como la puerta de Palos tiene la adoración de los Reyes Magos y la puerta de San Miguel, el nacimiento, le daremos un protagonismo. Pero una imagen que nos ha ofrecido la cámara perfecta, en la que estaba en medio la representación de la adoración de los magos en el tímpano del dintel y el Señor estableciendo la Eucaristía. Yo creo que ha sido un simbolismo muy bonito. Ignacio, este paso de la cena, un misterio de Ortega Bru clave para la Semana Santa de Sevilla, una conjunción con la banda de las cigarreras también fabulosa. Magnífica, y además el andar que tiene el paso también es fabuloso. Si antes hablamos precisamente de la contundencia, del poderío que tenía el paso de nuestro Padre Jesús de la Victoria, sin duda alguna, el primer paso de la Hermandad de la Cena no se queda atrás. Fíjense qué faroles en las esquinas, maravilloso. La conjunción del misterio, cómo está el Señor perfectamente ubicado al final, pero con ese pasillo central que le da perfecta visibilidad desde cualquier punto al espectador que está desde el suelo. Y además, para mí, de las mejores obras de Sebastián Santos, este Señor de la Cena, que tiene maravillas en la Semana Santa de Sevilla, como pueden ser la Dolorosa del Silencio, la Dolorosa de la Hermandad de Pasión o la Dolorosa de la Hermandad del Cerro, la Virgen de los Dolores, pero que en talla, por decirlo de alguna forma, masculina, quizá su obra cumbre es esta, el Señor de la Sagrada Cena. Un misterio muy difícil porque los 12 apóstoles y el Señor, era difícil encajar esto en un paso de misterio. La Hermandad de la Cena le ha dado muchas vueltas, le sigue dando este paso de misterio, incluso a la iluminación. Tú has hecho referencia a los faroles. Hace pocos años, durante una etapa, estuvo saliendo con los candelabros de guardabrisa del paso de la Virgen de la Encarnación, intentando mejorar esa iluminación que ya cuando cae la noche de vuelta por el entorno de la Pilar Pato, la calle Alhóndiga, parece que cuesta un poco más porque es muy difícil encajar tantas piezas, pero sin duda un conjunto que con los años pues ha ganado y se ha asentado de forma casi definitiva. Yo con vosotros y con Ignacio tenía en la mente no solamente la fuerza expresiva de esta figura que tiene un tremendo, ¿no? El protagonismo de cada rostro en la mesa eucarística, sino también la distribución de las figuras. Es fundamental porque si no nos quedaríamos sin ver en su totalidad el paso. Y en otras ciudades, precisamente, no voy a nombrar ninguna, los pasos de la Santa Cena quedan bastante ocultos porque las figuras están todas hacia el centro, el Señor está perdido. En este caso yo creo que es un éxito de las figuras, del cultor y de la hermandad. Bueno, pues a esta hora de la tarde en directo en Ocho Andalucía avanza el paso de misterio a los sones de cigarreras. Por palo sale el Cristo de la humildad y paciencia. Enseguida vamos a estar con él. Lo mejor va a ser que nos quedemos escuchando a cigarreras y viendo esa revirá, la del Señor de la Cena en la esquina de Alemanes con Placentines, buscando ya el regreso a la iglesia de los Terceros.